Con el máster Jorge de Marchi hablamos de la masterclass que se realizó hace pocos días en la filial del barrio San Jerónimo. Es una clase especial, es un curso donde trabajamos cosas específicas, donde los alumnos van predispuestos en forma diferente a trabajar, porque van a trabajar con chicos de otros gimnasios, de otras filiales, que no es común que estén siempre juntos. Entonces ahí nos juntamos varias escuelas, varias filiales, y hacemos una clase en común. Y ahí unificamos el criterio técnico para que todos interpreten el mismo concepto, lo apliquen y lo trabajen de la misma forma. Y eso califica a nuestra asociación de que todos tengan la misma técnica. Lo que ocurrió hace unos días atrás en el barrio San Jerónimo no fue la excepción, coronado por el éxito, como siempre. Sí, fue un evento, el primer masterclass que hacemos en Corrientes y de gran convocatoria. Mucha gente, una linda filial, linda barriada, a cargo de Diego Gómez. Y por supuesto, si bien no estamos en temporada alta con el taekwondo, recién estamos comenzando con que los alumnos se sumen a las clases, fue un evento de gran convocatoria y de gran éxito. Además es la previa para lo que va a ser el regatas, para lo que va a ser el mundial en agosto. Bueno, todo esto suma. El taekwondo es capacitarse siempre, practicar siempre. El día que vos dejás de practicar, de aprender, de corregir, de perfeccionar tus técnicas, es como que vos sentís que llegaste a un techo, y esto no tiene techo. La mente, el corazón, tu físico, se tiene que mover, tiene que estar activo, siempre. Las emociones no te pueden faltar nunca, la cabeza tiene que trabajar siempre, hay que pensar, hay que leer, hay que estudiar, hay que innovar. Y el físico es una máquina que no tiene que parar nunca. Cuando el físico se queda, se oxida. Y nosotros necesitamos estar activos, porque el taekwondo es movimiento pleno.